Saludos amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Junior Muñiz, lo dijo Junior. Vamos con las informaciones que tenemos para la noche de hoy. Estamos en vivo a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales. Síganos, inscríbase, regístrese, suscríbase a nuestra página y nuestro canal en YouTube y forme parte de nosotros. Queremos formar parte de ustedes. Gracias por sintonizarnos y conectarse en el planeta entero. Vamos inmediatamente con las informaciones. La maestra que fue amenazada a través de un mensaje muy particular fue removida, recibió amenaza y fue removida de la escuela donde trabaja. Por motivos de seguridad, posiblemente el gobernador reaccionó en el día de hoy a lo que se entiende como una amenaza contra una profesora, una maestra de escuela pública en Humacao. Le estamos dando apoyo emocional a la maestra y estamos en manos, o está en manos de la policía, investigar esto a profundidad. Ver el origen, tratar de determinar de dónde surge la amenaza y darle cierta tranquilidad en lo posible a la maestra para que pueda retomar sus labores, dijo el primer ejecutivo a preguntas de la prensa. El secretario asociado del Departamento de Educación, Ángel Toledo, sostuvo que la maestra fue removida de la escuela como medida cautelar, en lo que culmina el proceso investigativo. Por seguridad, removieron a la maestra de la escuela. Al momento de la amenaza fue a la maestra, no a la escuela. Policías municipales de Humacao investigan una querella de amenaza tras el hallazgo de una nota amenazante y un cartón con municiones incrustadas en las facilidades del Departamento de Educación ubicado en la avenida Nicanor Vázquez en Humacao. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se hizo cargo de la investigación. La escuela superior es la Ana Roque Duprey de la ciudad gris Humacao. En otras noticias, señoras y señores, está bien difícil la situación en este país, ocurriendo muchas cosas raras. Por otro lado, señoras y señores, entregan a su señora madre la bebé que nació prematura de padres que viven en Nueva York. Y cuando la mamá estaba de vacaciones en Puerto Rico, pare en Vega Baja, en el hospital Wilma Vázquez, y según ellos, tuvieron que viajar a hacer unas gestiones a Nueva York y dejaron la bebé, supuestamente a custodia de la señora abuela de la bebé. La bebé del hospital Wilma Vázquez, y cuya salida de los padres en Puerto Rico generó una investigación del Departamento de la Familia, fue dada de alta finalmente hoy, a eso de las 2:40 de la tarde, luego de varios cuestionamientos de parte de la familia de la niña, de la bebé, que estaban por recibir la niña recién nacida en el día de ayer. Estuvieron hoy desde las 7:40 de la mañana hasta las 2:40 de la tarde esperando. Ayer estuvieron todo el día esperando. Se desconoce por qué razón tanta tardanza. La abuela de la menor, identificada como doña Shirley McSiever, denunció que a eso del mediodía de hoy, o de ayer, más bien, esperaron el alta de la bebé hasta por lo menos las 10 de la noche. Y el hospital no ofreció detalles, pero sí le dio información a la prensa sobre lo que estaba ocurriendo. Identifican cadáver que llevaba varios días dentro de un automóvil en el expreso 30, la carretera número 30, jurisdicción de Juncos. Esto es otro caso raro. El cadáver de este hombre estuvo durante varios días en el interior del automóvil estacionado en el kilómetro 17 del expreso 30 en Juncos. Presuntamente no fue visto por un policía durante la mañana de ayer, que les pidió un boleto al vehículo por estar en un área de paseo de emergencias y tener el marbete vencido. Personal de Metropista se detuvo a eso de las 7:30 de la noche, tras divisar el vehículo Versa azul, color azul del 2021, que aparentaba tener desperfectos mecánicos. El neumático izquierdo delantero estaba destrozado y tenía abolladuras en el lado derecho. Al acercarse, encontraron el cadáver de este hombre, del conductor. Notificaron a la Policía Municipal de Juncos y los paramédicos municipales certificaron que no tenía signos vitales. A la escena llegó la dueña del vehículo, a nombre de quien estaba el vehículo, quien identificó a su esposo fallecido como don Luis Reyes Rivera, de 42 años, residente de Las Piedras, quien estaba desaparecido desde el domingo.
algo que se está investigando. Van a entrevistar al policía que le dio el boleto al vehículo porque no tenía marbete, tenía el marbete expirado y no se percató de que había un cadáver. Aparentemente el vehículo tenía los cristales ahumados oscuros. Por otro lado, mujer retira más de $4,000 en un banco en Río Piedras y es asaltada al llegar a su casa. ¿Cómo el individuo se enteró de que ella había retirado ese dinero? Eso está investigándose. Agentes del negociado de la policía adscritos al precinto de Río Piedras investigan preliminarmente el robo en la calle Los Andes en Cambridge Park. Esto es en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Según alega la señora de 57 años, vecina de San Juan, fue al Banco Popular de la 65 Infantería, retiró $4,463.25 en la sucursal. Se los dividieron en dos sobres blancos, uno con 1,300 y otro con 3,163.25. Al llegar a su casa, un individuo se le acercó con una máscara negra y mediante la fuerza le arrebató los sobres. Ella corrió detrás del individuo para evitar que se fuera en un vehículo Taurus color oro y con tintes oscuros para que este no pudiera salir. Posteriormente se aferró a la puerta del vehículo, pero aún así el sujeto emprendió la marcha en retroceso y ella cayó al suelo. No pudo detener al individuo. El hombre salió en el vehículo. Ella describió el individuo como un hombre de tez trigueña y que vestía un pantalón azul oscuro y una camisa color gris verdosa. Se determinó y el hombre terminó marchándose del lugar con el dinero. La mujer se le ofreció asistencia médica y la rechazó. La policía y el CIC de San Juan están investigando este suceso poco común, ¿no? Vuelvo y pregunto. La pregunta sería cómo los individuos se dan cuenta. O sea, el individuo sabe que ella tiene ese dinero, que fue a retirar ese dinero. Alguien se lo dijo al individuo. Vamos a ver qué arroja la investigación con esta mujer que acaba de retirar esos $4,000 y la asaltan a llegar a su casa. Eso fue hoy. Denuncian vandalismo en la Cueva del Indio. La organización defendiendo la Cueva del Indio 681 denunció hoy la destrucción e intento de robo de la rotulación comunitaria instalada en la entrada de la Reserva Marina Cueva del Indio por Ricardo Soto, quien justificó esta vandalización, justificó esta vandalización alegando ser el dueño de un área que claramente es pública. Estas estructuras fueron un esfuerzo comunitario para preservar la única área sin verja disponible que da acceso directo a la marina, a la reserva marina más bien, que nos sirve como entrada y salida de emergencias en caso de accidente y rescate en la playa. Así lo dijo Luz Lauce Colón Pérez, portavoz de Defendiendo la Cueva del Indio 681. Colón Pérez intervino en medio de la vandalización de Soto y su aparente empleado. Transmitieron un Facebook Live desde la página de CI 681, donde se evidenció cómo los hombres habían arrancado dos de las cuatro estructuras de preservación de dunas y la rotulación principal de la Reserva Natural Marina Cueva del Indio. Eso, señoras y señores, ocurrió en el día de hoy. Y por último y no menos importante, el Tribunal Supremo Federal acaba de ampliar el acceso al aborto mediante lo que considera la validez de las restricciones. En lo que se considera la validez de las restricciones, las personas podrán adquirir los medicamentos para abortar. El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió hasta el viernes el acceso a medicamentos para abortar, mientras los magistrados consideran si permiten o no que entren en vigor las restricciones a la mifepristona, al tiempo que continúa con la impugnación presentada ante la Administración de Alimentos y Drogas, FDA. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, la Corte señala hoy que emitirá esta decisión el viernes por la noche. Los jueces se habían puesto en plazo para hoy miércoles en caso de Texas, en lo que los opositores al aborto buscan retirar la aprobación de la FDA de la mifepristona, que es el método más común en Estados Unidos para interrumpir un embarazo. Señoras y señores, esto ocurrió hoy. El tribunal baja con esta determinación. Se va a continuar distribuyendo el medicamento, se va a poder seguir usando hasta el viernes por la noche, cuando se tome una determinación sobre este particular. Interesante por demás, señoras y señores, esto ocurrió
en el día de hoy, agradeciendo como siempre el que estén con nosotros. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Junior Muñiz, 35 años en el periodismo radial del área suroeste de Puerto Rico. Gracias, gracias siempre. Desde acá, desde Yauco, para el planeta entero, le decimos, sigan conectados con nosotros. Restaurante Deleite, en el CNC Profesional Plaza, Barinas, Yauco. 787-987-8088. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, carretera 116 Lajas, 827-8422. Empresas Babilonia, guardias de seguridad e investigaciones privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papa Deleite en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa Alta, La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Auto Park, sector 4 Calles, Yauco, 913-0000.